El presidente regional de Cusco, Jorge Acurio, critica el manejo político que pretenden ejercer algunos dirigentes de la provincia de Espinar en el caso del proyecto Majes-Siguas 2. Tras el reciente viaje realizado a Espinar, el presidente regional Jorge Acurio Tito manifestó que en la reunión sostenida con las autoridades y representantes de la sociedad civil de esa provincia no se llegó a ningún acuerdo concreto, porque solo dijo se trató de una cita meramente informativa. No hemos directamente llegado a conclusiones, dado de que no la población en general, sino algunos dirigentes estuvieron un poco exaltados, no había una comunión al respecto. Estos días apenas conocía los recursos de aclaración. Vamos a tomar decisiones conjuntamente los dirigentes y el señor alcalde. Yo me imagino que la próxima semana deben estar saliendo ya los puntos aclaratorios que tanto el Colegio de Abogados del Cusco, el gobierno regional y la municipalidad provincial de Espinar han presentado. Lamentó el manejo político que pretenden hacer algunos dirigentes de Espinar en el caso Majes-Siguas 2, señalando que el gobierno regional habría traicionado los intereses del Cusco previas negociaciones bajo la mesa con el gobierno central. Nada consistente. Dicen que el presidente regional ha cambiado el proyecto de Majes-Siguas por el aeropuerto de Chinchero y por el hospital Antonio Lorena. He dicho que no se puede aprovechar políticamente este momento que es sumamente delicado y sensible para la población del Cusco. Jorge Acurio expresó su desacuerdo con la actitud triunfalista que asumió el abogado Aníbal Quiroga, asesor externo del gobierno regional, quien calificó el contenido de la resolución del Tribunal Constitucional como un triunfo para el Cusco. En mi caso no estoy de acuerdo, pero es su opinión y yo la respeto en calidad de constitucionalista. Urbiola tiene su opinión, no la comparto.